días, amiguitos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una mierda. Por fin consigo hacer streaming de mañana. Ay, amiguitos, qué alegría. ¡Qué alegría! ¡Hola, Discordia! Bueno, lo dejamos ayer. Corintia, vamos allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita? ¿Currando? ¡Currandillo! No me dan preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¡Hola, Mar! Bueno, 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 bueno. Por fin puedo verte. Sí, currandillo va. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya estoy aquí para animaros la mañana, amiguitos. Me ha llegado un cable micro USB para los otros cascos, pero creo que me voy a quedar con estos y los otros ya veré qué hago. Ubicación, mira, matado el capitán, los suministros robados. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Sorpresa! Muy bien, vamos, 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 vamos. Rapidez, rapidez. Tiki, 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 tiki. Uf, Dios mío, ¿qué le pasa a Ícaro hoy? Yo, por más que cojo atalayas, yo no veo que Ícaro funcione mejor o peor, ¿eh? Yo no lo veo yo. ¡A darle! Está dormido aún, sí. Ícaro no. Está ahí. Está rankeando el Ícaro. Bueno, vamos a ver cómo hacemos la jugada. ¡Uy! La jugada va a ser la siguiente. ¡Tacata! ¡Oli! Perfecto, maravilloso, estupendo. ¿Qué nos queda? Tres tesoros, pero si no los encuentro. A ver, un momentito. Ah, mira, 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 mira. Ah, mira, 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 mira. Espera, que el tesoro no forma parte de esto. Aquí hay un tesoro, aquí hay dos tesoros. ¿Dónde está el tercero? ¡Ay, ay, 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 ay! Has matado a uno en sigilo, está bien la cosa. Sí. Parece que... que el otro me vio. ¡Me vio! Ah, mira, allí, allí. Allí, ¿no? Sí, aquí, aquí. Uy. Bueno, no quería que se subiera aquí, pero vale, venga, de acuerdo. ¡Oli! Este se parece un poco a Sócrates, pero no es. ¡Dios! Y el otro está por detrás del templo este. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mola esto, ¿eh? Me lo voy a acabar pillando cuando tenga tiempo. Pues seguro que pillas una oferta guay por ahí. ¡Ole, ole, ole, ole los caracoles! ¡Ole, ole, ole, ole! En Instant Gaming yo creo que estaba como a 12 pavos así, ¿no? Hombre, ya depende del que te quieras pillar. Yo me pillaría si... A ver, es que este me lo regalaron. Me lo regalaron. Pero si yo me lo hubiera tenido que pillar por mí misma, igual me hubiera pillado el que venga ya con el DLC. ¿Sabes? Porque igual te sale más barato comprártelo así que pillar el DLC aparte. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque además los DLC están guays y si te mola el juego... Vamos. El que incluye los remaster. Vale, sí. O sea, yo he pillado el Season Pass, que es el que trae los remaster, y el DLC. Pero básicamente sí, hay una edición que te trae el Season Pass ya incluido, me imagino. Esto, es que no sé cómo se llama ahora mismo, pero lo típico de Assassin's Creed Odyssey Ultimate y mierdas de esas. Por aquí. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Nos volvemos por donde hemos venido. Nadie se ha dado cuenta de que hemos estado aquí.
Siguiente, venga, aquí. Uy. Sí, porque esta zona en realidad ya nada, ¿no? No, vale. Ok, McKay. ¿Dónde está? Hacia allá, vale. Pues eso, yo sí, yo me pillaba el que tuviera ya el Season Pass incluido. ¿Qué hay que hacer aquí? Un tesoro, liberar al cautivo que no sé dónde está. Aquí. Y matar a la cazadora principal. Igual la cazadora principal se está pegando allí con el oso. Puede ser. ¿Cómo se llama? Da igual porque la hemos matado. La hemos matado, ¿no? ¿O es esta? Ah, es esta, es esta. Es esta. La toma por saco. Vale, ahora sí. ¿No? No. Pero como que no, si he matado a la cazadora principal. Todos lo hemos visto, ¿eh? Ahora, ahora me ha venido tu cara. Ahora, vale. ¿Ciudad o explanadas? Hombre, la ciudad y... mandanga, ¿eh? Ahí... necesito hablar con quien porta el águila. Si eres tú, ven a verme. Tengo un trabajo y unos dracmas para ti. No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy indecisa. Bueno, a ver, podríamos ir para coger la atalaya. Y así tenemos ahí un viaje rápido. Vamos, vamos. A ver si Ícaro se sincroniza un poquito más. Vamos allá. Aquí hay un puentecito. Así que vamos a pasar por encima. No me inspira mucha confianza este puente a medio construir. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Esto es un cementerio o qué? Ay, mi madre. Buenos días, buenos días. Hala. Sí, correcto, sí. Vamos a pillar primero la atalaya. Que no me vean. Igual te han visto ya, Cassandra. Yo... ¿qué quieres que te diga? Que igual ya te han pillado con el carrito del helado. Hoy he tenido unos sueños más extraños, tío. Si no saben ni dónde estoy, por favor, venga, sincroniza ya, anda. No quiere sincronizar. ¿Qué hacemos? No quiere hacer la sincronización. Venga. Vamos, ahora. Ahora no, no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Tiene que ser que se quite la barreta esta de la vida. Si no saben dónde estoy. Que no saben dónde estoy. Y no me veis. Os voy a tirar una flecha. Ah. Mira, mira, mira. Bueno, 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 bueno. A ver, pa, 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 pam. Bueno, vamos aquí.
Hay que tomar decisiones. Y no precisamente de historias, sino de el orden en el que vamos a ir haciendo las cosas. De Corintia. Si no recuerdo mal, nos falta solo una ubicación de Acaya para poder terminar la historia del príncipe de Persia. Que ya descubrimos que era el rey de Persia, hijo de Jerjes. Pero que su hermano se lo quiso cargar y entonces él huyó. Deben de estar en alerta máxima. Dicho esto... Que yo creo que esa historia enlaza con el DLC del legado de la hoja oculta o algo así. Al igual que conocer a nuestro padre enlaza con la de la Atlántida. Con el DLC, para que tú digas, ¡ay, mierda! ¿Y ahora qué hago? ¡Me tengo que comprar los DLCs! No, todavía no me he pasado el modo historia. Pero pensé que la mejor manera de pasarme el juego 100% era ir haciendo ubicaciones con la correspondiente historia de esa ubicación. Entonces todavía no hemos terminado el modo historia, pero lo que nos queda del modo historia está ya en la península, porque básicamente las islas las hemos terminado todas. Lo que quiere decir que, a ver, si hemos terminado todo esto que está aquí, ¿vale? Fócida también, Málide, tal, Beocia, Ática, Ubea, todo eso, menos Macedonia y esta zona de la península, tiqui 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 tiqui. Lo hemos terminado todo. Quiere decir eso que, por ejemplo, estas historias tal, pues tienen que ser de... Mira, aquí tenemos una historia por entregar. Vale. Pero bueno, cuando vengamos a Laconia lo entregamos. Entonces, lo bueno, pues que, por ejemplo, si hago Corintia y ahora de repente vengo a Arcadia y tengo que entregar la misión en Corintia, pues ya tengo viajes rápidos. ¿Sabes? Pero las historias de aquí ya las he terminado, como esta, la habríamos terminado. Entonces, aunque yo, por ejemplo, siga esta historia, o coja esta historia, esta misión, y me diga que tengo que ir a Acaya, yo primero termino Corintia. Y luego ya me voy a Acaya. No sé si me explico. Y entonces ya las historias que nos queden de misiones principales están por aquí. Están por aquí. A no ser que empecemos la historia aquí y nos diga, tienes que ir a Ceos a entregarla. Y entonces yo vengo a Ceos con un viaje rápido porque ya lo tenemos completo. Básicamente así. Así estoy haciendo esto. ¿Y yo por qué he venido aquí? Vale, el almacén está completo. Pues ahora, como el almacén está completo, pues podríamos venir a hacer esta misión. Y así lo disfrutamos un poquito más, no, y no estamos todo el rato misiones o todo el rato ubicaciones, sino que lo vamos intercalando porque realmente hacemos lo que haya en ese... Has dejado una nota en el tablón. ¿Qué ha pasado? Tú eres la mercenaria que mencionó mi querida Antusa. ¡Hostia, Antusa! He oído que confía mucho en ti. No me acuerdo de qué pasó con Antusa. No sabía que estaba comprometida. Ella y yo tenemos una conexión especial. Lo malo es que no lo ve. Oh. Se ha quedado prendada de otra persona. Ah. ¿Solo una persona? Una escritora arruinada que le susurra palabras huecas al oído. ¿Antusa? He oído que ¿Antusa con una señora? Es obvio que la está utilizando. ¿Y qué pinto yo en todo esto? Puede que Antusa lo entendiese si alguien que cuenta con su aprobación considerase... oportuno deshacerse de la escritura. Entonces quieres que la elimine.
No sí, quiero hacerlo. Ha llegado su hora. No quiero hacerlo. Marica, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo, tío. O sea, a ver, Antusa ha decidido que quiere estar con la poetisa esta, que la escritora que le está camelando la oreja. ¿Por qué tengo que matarla para que un señor vaya detrás de Antusa? O sea, quiero decir, ¿Antusa tiene voz propia para decir quiero estar con la escritora o quiero estar con este señor? Gracias por los bits. Living. No quiero matarla, o sea. Voy a cogerla, pero igual no la hago. O sea, quiero decir, yo iré y hablaré con Antusa y le diré, oye, mira. Amantes rivales, o sea, no quiero matarla, no quiero matarla. No puedo hablar con Antusa y decirle, oye, mira, Antusa, una llamadita. Antusa, oye, mira, que es que me está diciendo aquí un señor, que no sé cómo se llama ahora mismo, que es que tú estás prendada de una tal escritora, que la mate porque se la quiere quitar de en medio para que tú vayas con él. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Es que no entiendo. No quiero hacerlo. Me niego. No la voy a matar. No. Como no me den la opción de poder hablar con Antusa, yo no la voy a matar. O sea, quiero decir, hola. No. Prefiero quedarme con el toque de que hay una misión sin hacer, ¿sabes? Antes que matarla. O sea, no hay sentido esto, ¿eh? Eso de la toma de decisiones no lo veo aquí muy... No lo hago. No. A mí que me rompan el rollo, yo no me hace gracia. O sea, no. ¿Tiene fuego? Sí. Vale, aquí hay una de esto que tenemos que hacer. Dos tesoros, vale. Tenemos aquí uno. Tiki, 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 tiki. Uno. Y el otro por aquí. Perfecto. Siguiente coso. Aquí. Este tiene algo azulito. Ah, no, era morado. Uy, pues mejor todavía. Hoja espinada. Tengo que ver la build del señor aquel que estuve mirando el vídeo. Utilizaba, creo que, una lanza o algo así. Y entonces hacía así un barrido. Y se los cargaba a todos, que yo decía, madre mía, pero y esa potencia. ¡Ole! ¡Ole, Casandrita! Voy a ver si esta tarde... cuando tenga un huequito me hago el horario bien, porque... pero el horario, o sea, el horario nuevo que haga va a ser a partir de que empiece el Valhalla, ¿vale? Entonces empezaremos Valhalla y la fantasía. ¿Dónde está el señor Don Gato? Sentadito en su tejado, marame, miau, miau, miau. Este no es, ¿no? Pues eso, cuando empecemos el Valhalla, entrará en vigor el nuevo horario. Y básicamente lo que quiero hacer es un horario donde juguemos a Valhalla, a The Witcher y... bueno, a Valhalla, The Witcher, Stardew Valley, Player, y Stranger Games. ¡Hola, River! Valorant. El Valorant lo suelo jugar fuera de streaming, el otro día porque tal. Pero bueno, a ver, podríamos intentar organizar algo
pero no estoy segura. Tengo que consultarlo primero con el horario. GTA. GTA últimamente no estamos jugando. Estamos centradas en la granjita y bueno. Le dimos mucha caña al GTA. Igual un día volvemos. Cuando ya terminemos la granja, igual decimos, venga, vamos a volver a atracar, tal. Pero de momento estamos full granja, ¿eh? Al principio íbamos intercalando, hoy GTA, hoy me apetece no sé qué y tal, pero es que las he enganchado a la granja, ¿eh? A ver si el fin de jugamos al Valorant o algo, a ver. Vamos a mirar. Uy. Vamos a ver si podemos hacer algo, o algún huequillo. Dice falta un mod con pistola y ya no salís de ahí. Déjate, que esta gente, como le meta mods, yo creo que ya le explota la cabeza. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Capitán y un tesoro. ¿Dónde está el tesoro? Porque claro, es todo esto, ¿verdad? Uy, se hizo ahí un amago de... Ah, sí, está el tesoro aquí, vale. Y el capitán está aquí, a ver si podemos matarlo así. Mira, toma. Este que está aquí al lado no se ha dado ni cuenta. Uy, perdón. Venga, hasta luego. Una cosa menos. Vamos a hacer la cueva primero. Ah, solo nos falta un tesoro de la cueva. Uy, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, vamos a la cueva. Vamos a echar un vistacillo. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Mira, ¿ves? Aquí estaba la ostraca, que la pillamos en su momento, se ve. Se intuye, se dice, se comenta. Yo creo que va a ser por aquí donde está el tesoro. Ah, tiene pinta. Mira, va a estar allí. ¿No? ¿Aquí no está? ¿Dónde está? No lo veo. Allí arriba, ya lo veo que es azul. Cueva sagrada, estupendo. Muy bien. Peto de conquistador. Hombre, Cassandra es una conquistadora, igual hay que ponérselo, ¿eh? Vamos a ver, el petito este, ¿o qué? Además más bonito. A ver. Es un poco mierder. ¿Y este? También, ¿no? Pasándote. Que Cassandra es muy exigente. ¿Dónde está la misión? Ah, aquí. Vale, pues voy a pillar esta atalaya. Hacemos un viaje rápido y vamos y así salimos. ¡Hola, Tony! ¡Uf! ¡Juegazo, niño! ¡Juegazo! Efectivamente. ¡Juegazo! Y aquí... Aquí lo damos todo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu mañana? ¡Juegazo, niño! ¡Juegazo, Sensu! ¿Qué pasa, sensual? Cuidado. ¿Cómo vas? No quiero que me sorprendan aquí. Otra vez me tengo que pegar. Bueno, pues nada, si nos tenemos que pegar, nos pegamos. Venga, nada. Yo lo que quiero hacer es la misión esa. Anda, este también. Ah, que me están pegando también los aldeanos. Bueno. Se ve que no tiene mucho aprecio a su vida. Lo tiene todo. Juega esos 600 horas. Tengo ya 70 horas fácil, ¿eh? ¿Me ibas a pegar? ¿Me vas a pegar? Me ha pegado, ¿eh? Me ha pegado. Hasta rollo bollo. Claro, que es lo que nos interesa aquí. Vamos a ver. ¿Relaciones hetero para qué? Bueno, alguna ha tenido Cassandra, ¿eh?
¡Ah, esta es la señora! No la quiero matar, ¿eh? No la quiero matar. La hemos noqueado. ¿No vale? ¿No había una forma como de reclutarlos para el barco? ¡Oh! ¡Le he matado sin querer! ¡Le he matado sin querer! ¡No quería! ¡No quería! ¡Ahí había rollo bollo! ¡No quería matarla! ¡No quería! ¡Y le he matado! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quería matarla. Cargar. Sí. Yo para pasármelo todo a full le invertí 254 horas. Yo me lo estoy pasando a full, ¿eh? Pero 600 horas no. Pero 254 creo que tampoco. No quería matarlo. Estaba meneando la espada con violencia y él solito puso el pecho. No quería matar a esa señora. No quería, porque esa es la escritora. Y es la que está con Antus ahí. Tucutú. Ahí está, ahí está. No podemos hablar. Hablar o. No podemos. Es que, tío, no me dan otra opción. Ya. Vamos a pasar de esta misión. Ay, Pedro, es que me da todo el toque tenerlo aquí. Un político, creyéndose el amor verdadero de Antusa, quería acabar con un amante rival. O sea, no la voy a matar, no me niego. ¿No podemos hablar con Antusa? Antusa, ¿dónde estás? No la voy a matar, no quiero. O sea, ¿quién se cree ese señor? Para decidir con quién tiene que estar o con quién no tiene que estar Antusa. Es que, ¿no podemos matar al señor? Porque lo prefiero, la verdad. Ciertamente. O sea, que no la voy a matar. Paso. Prefiero que me dé el toque y tener ahí la misión. Si me hubieras dicho que matar a otro señor, bueno, igual tampoco lo hubiera matado. Depende del día cómo me hubiera pillado. Pero es en plan, te vas a cargar una relación bolleril porque tu orgullo de señor o se ve. No. ¡Hola, Cidraque! Menudo machirulo opresor. O sea, que no sé en su, no. Cuando la naqueas pone llevar, a lo mejor así puedes evitarte matarla. No, llevar es simplemente moverla de un sitio a otro. Pero sé que había una forma, por lo menos con los soldados y eso, de no matarlos y reclutarlos para tu barco. Pero no sé yo cómo se hará con esa señora, la verdad. ¿Cómo se llamaba la misión? A ver. Aquí. Ah, no. Este no. Espérate, lo miro aquí, coño. Amantes rivales. Amantes rivales. Vale. Pues mira a ver si puedes buscar. Si puedo no matarla. Porque no quiero matarla. Ole.
Igual si de repente nos encontramos en otra misión con Antusa, se lo puedo decir. Y, ¿sabes? Y me dice, pues vamos a matarle a él. Y lo matamos. No lo sé. Guardianes del muro caído. Roba el tesoro y solo hay dos, ¿vale? Un tesoro y dos tesoros. Estupendo. Pensaba que iba a ser algo más grande porque... O sea, más cosas porque es un sitio bastante extenso, pero sabe que no. Cosa que me congratula enormemente. Vale. Tenemos esto hecho a excepción de esa misión, así que vamos por aquí. Voy a ver si encontramos algo tocho. Templo de Zeus en ruinas. Un líder, una tablilla y un tesoro. La tablilla, el tesoro y el líder. Vale, está todo. La tablilla. Ups, me han pillado. Este. Y el tesorito. Muy bien. Uy, ¿qué es esto? Uy, que ahí hay algo interesante. Un momentito. Vamos a pillar eso. Eso no será un objeto de misión. Puede ser. Un momentito, que lo hacemos todo de una, chico. Un momentito. No encuentro para no matarla. Yo pasaré de la misión por ahora, sí. Uy, vaya. Carta a los contrabandistas. Diocle se ha aprovechado demasiado de mi generosidad. Si no puede pagar sus deudas en dracmas, que lo haga en sangre y pato. ¡Qué fuerte! ¡Objeto de misión! ¡Toma! ¡Ya no tenemos que volver porque ya lo tengo cogido! ¡Vamos! ¡Corre, huye! ¡Ay, que ya lo sabía yo! Esto era un objeto de misión, niño. Bueno, a ver. Vamos. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro objeto de misión! ¡Vamos! ¡Uy, los lobos! Los liobos. Uy, esto va a ser... ¿Esto qué es? Una cueva. Un tesoro, bueno. ¿Qué ha dicho? ¿Cueva de la diabetes? ¡Ah, no! De diabetes. Había leído cueva de diabetes. Madre mía. Mira, aquí está el tesoro. Vamos a investigar, porque igual por aquí hay más cositas, ¿sabes? Vamos a robar esto. Ole, los caracoles. ¡Uy! ¿Qué tal ese aquí? No se había visto. ¡Pam! ¡Pam, pam, para, pam, pam! No, parece ser que por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, yo era por echar un vistazo así rápido, ¿eh? Tampoco... Bueno, suficiente. Uy, qué susto. Qué susto me has dado tú. Vale, vamos aquí. Venga, tiki tiki. Cenecras, puerto de Cenecras. Vamos. Como Fobos no puede pasar por aquí,
Ya voy yo solita. En el puerto habrá un tesoro. Ah, no, que esto es muelle del capitán. Hacer aquí una inspección rutinaria. Vale, yo creo que ya. Muy bien. Dos tesoros, una ostraca, liberar al cautivo. Un tesoro. Otro tesoro. El capitán. Capitán, capitán. Nos falta un cautivo y... que está allí. Y... la ostraca que está aquí. Vale. Muy bien. ¡Coño, coño! ¡Ay! ¡Libérala, libérala que se quema! ¡Corra, señora, corra! Vale, ¿algo más? No. Así que venimos aquí. Está... allí, vale. ¡Uy! Mira que este tenía algo moradito. Unas grebas chapadas. Matamos a este señor, nivel 60. Nos saca un poco, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si nos da algo chachi. Reina, la reina de hielo. Es Frozen. Elsa nos ha durado poquito, Vale. Oh, un yelmo de rey de antaño. Bueno. Nivel 60, que no nos lo podemos poner, pero, Vale, vamos a venir por aquí, ¿verdad? Sí. La cosa es llegar al nivel 99, creo que es el máximo. La has dejado fría. 99 creo que era el máximo. Y entonces tener el nivel de búsqueda a tope. Matar a esta gentuza. Y te sueltan cosas de nivel tocho. Mientras tanto. Mientras tanto nos comemos un mojón. Wow. Wow. ¿Por qué me subo aquí? Pues no lo sé. En realidad tendría que haber llamado a Ícaro. ¿Y qué es? Un tesoro y el capitán. Ah, amigo, ¿dónde está el capitán? Bueno, vamos a tirarnos. ¡Olé! ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? ¿Vosotros? ¿Ninguno de vosotros es el capitán? Capitán... mira, aquel igual tiene pinta de ser capitán. ¿Es usted el capitán? Va a ser que sí. Tiro. Vamos. El líder de Corintia es ahora vulnerable, estupendo. Vale.
Maravilloso, maravilloso. ¡Ay! ¡Entrégate ya! Vale, zona completada, ¿cierto? Completadísima, completadísima. Lo que pasa es que yo tenía que... Escondite completado, no. Lugares históricos, bla, 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 iconos del juego. Esto. Esto, yo no quiero que me oculte. No quiero que me oculte nada. Palacio de Agamenón. Vamos aquí, ¿no? Y luego ya iremos para allá. Que ahí tenemos una atalaya pillada, así que podemos hacer un viaje rápido en cualquier momento. ¡Oli! Corazón de piedra se llama este. ¿Dónde está? Anda. Uy. ¡Oh! ¿No te cures? ¿Que se cura? ¡Hola, Oder! ¡Qué raro! ¡Qué raro Oder aquí por la mañana! ¡Qué raro! A ver qué me das. ¡Ah! ¡Media mierda! Me voy. Vale. Me voy, me voy, me voy. Es lo que tiene no trabajar. Ya, ya. Ya. ¡Uy, va! Espérate. Vamos. Creo que así no va a ir a ningún lado. En marcha. A ver. Es que no sé qué hay por allí, en realidad. Esa zona no la tenemos descubierta. Igual hay una atalaya. No lo sé. No sé si habrá una atalaya. Voy a ir un poco atajando camino. Esto una cueva no será, ¿no? Esto va a ser campamento o algo así. Campamento salvaje. Uy, 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 uy. Ahí veo algo de ofrendas, ¿eh? Mira, ¿ves? ¿Ves? Campamento salvaje. Un tesoro y la líder. Muy bien. Bueno, a ver si lo encuentra. Hostigar. Ah, mira, el tesoro está ahí arriba. ¡Cállate! ¡Ay, mira el lobito! Pero estos son hijas de Artemisa, ¿verdad? Sí, porque somos amiguis. Vale. Esta va a ser... Efectivamente, vale. Primero te voy a robar. Y luego te voy a hacer taca. Y me voy. Adiós. Se acabó. ¡Ah, no! ¿Cómo que no? Si la he matado. A ver. Mata a la cazadora principal. La he matado, ¿no? No quiero matar animalitos, pero... ¿Dónde está la cazadora principal? ¡Ah! Aquí estás. Aquí está Fitis. Fitisito Fitipaldi. Ah, no, Filis. Vale, hombre. Uy, 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 salió volando, ¿eh? Ahora sí. Ahora se meneño. Vale. Por allí.
El último se llamaba Filo, esta se llama Filis. Filos, Filo, heredero de Filis. Comandante de los campamentos del norte. Heredero de las hijas de Artemisa. Y ya está. Micenas. Pues mira, ayer cené salchicha con patata. Y cebollita. Uy, 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 uy. Estos que son muy grandes. Tres líderes. Cinco cautivos. Una tablilla. Y tres tesoros. Pues allí hay un tesoro. Allí hay un líder. Allí hay otro. Allí, los líderes ya los tenemos localizados. Allí hay otro tesoro. Allí hay un cautivo. Igual los cautivos están todos juntitos, también te digo. Vale. Vamos a subir un poquito. Para tener un poquito más de visual. Ahí está la tablilla. Perfecto. Me faltaría un tesoro. A ver. Uno, dos, tres tesoros. Eran tres tesoros. Tres tesoros, tres líderes, cinco cautivos y una tablilla. Vale. Está todo, está todo. Un señor aquí ahorcado. Hacha. Micenas, a lo mejor un kebab. Es mejor que no me vean. Ay, hace que no me como un kebab. Bastante, Marpsas. Uy, uy. Uy, uy. Que no puedo bajar del tronco. Tronco col. Ay. A ver, por favor. Ahora. Maravilloso, maravilloso. ¡Uy! No te había visto. Vale, aquí hay otros dos señores. A ver si podemos matarlos sigilosamente. Pues no. Pues la verdad es que no. ¡Ay, que he fallado la flecha! ¡Toma! Pues resulta que no. Micito, adiós Micito. Micito un poquito cada vez que te veo. ¡Ay! Voy a rescatar a este señor. Corre, corre, corre. ¿Dónde están los otros señores? ¡Ay, mira! El cofre está ahí arriba. Sese, sese. Vale, y lo otro igual podemos subir por aquí, ¿verdad? Su hermano es Pipsas. Micenas, Pipsas. Ah, que tengo de conflicto. Estupendo. Vale. ¿Dónde están los cautivos? Están fuera de aquí. No puedo salir por esa... No. Por la ventanita. No puedo salir. No puedo... ¿Cómo hago yo para...? Ah, mira, por la pared esta. Tranquilidad. Yo, ¿por qué me atacan si yo no he hecho nada? Hola, vengo a rescatarte. Que no se te olvide mi nombre. Cassandra, portadora del águila. Diosa de este lugar. Madre mía, te tenían aquí escondido, chico. Venga, vamos, libre. Libre, libre. Me faltan, me faltan. Cago la leche. ¡Ah!
Me faltan. Uy. ¿Dónde están los cautivos? Allí hay uno. Hay uno. Pero no. Pero me faltan dos. Uy, este tiene una cosa moradita. Estupendo. Vale, está aquí arriba. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Vale, igual por aquí. Vale. Vale, me falta uno. ¿Dónde está ese uno, tío? Ah, allí, coño. Vale, allí abajo. Vale, bien, bien, bien. ¡Ole! Uy, pero más abajo de lo que pensaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Uy, por aquí. Por aquí, por aquí. Ay, ay, no te encontraba. Vale, ahora sí. Esta. Bueno, vamos a por esta. Viva la interrogación. Ahora vamos a ver tiburones. No me hace puta gracia, pero vale. Sensu, qué hambre tengo. Pizzas con sus mapsas. Pues igual hoy hago una pizza para comer. Como tengo que ir a por mi madre, que hoy sale más tarde, igual a la una hago la pizza, la dejo lista y cuando vuelva la metemos en el horno. ¿Qué por eso? ¿Qué te parece? Una pizza. Una pizza con taladro incluido, o sea, con su tomatito, su orégano, su quesito, sus champiñones. ¿Qué más le podemos echar? De todo. ¡De todo! Mira, ahí está el tiburón. Baby shark, tuturuturu, baby shark. ¡Ay, ay, 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 ay! Tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 ay. Y me echaste al candelero. No, si no te veo, no existes. Si no te veo, no estás. No me ataques. No me ataques, bonito. Ay, 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 ay. Que viene, que viene, que viene. Ay, ay. Qué susto, qué susto. ¡Jesús! ¡Qué susto! Vale. 400 metros, gira a la derecha. Ay, 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 ay. ¿Dónde está mi caballito? Caballito estufa, ven aquí. Bien, vamos. Mi caballo estufa. ¡Ay, el taladro! Por favor, que se acaben ya las obras, porque es que me va a explotar la puta cabeza. Hostia. Por lo menos hoy no están los niños del demonio dando por culo con la pelota. ¿Por qué? Porque he escuchado yo que la madre se los ha llevado al trabajo. ¡Que den por culo allí! Pero aquí, no.
¡Lurkiska! Te dejo Lurki desde el curro. Todos me veis currando. Bueno, menos Joder que que ahora ya no. Pero Ventisca, Discordia, Otto, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jeje. Ese jeje no era de que te hace gracia, ¿verdad? Nos anima, sí, os animo a la mañana porque soy yo aquí. En realidad no sé por qué me veis. Pero yo os lo agradezco porque me siento acompañada. Y no hablo sola. Que yo de normal ya hablo sola. O sea, cuando no estoy en streaming yo hablo conmigo misma, ¿eh? Currando todas, ¿ves? Mar también está currando, si es que... Yo ya he ido al gym y todo. Uy. El gym. La Oder ahí haciendo burpees. Y yo aquí comiendo donuts. Bueno, en realidad donuts no, pero... ¿Qué cosa? No me gustan los donuts. O sea, me puedo comer un donut, pero... El donut normal de ese de azúcar, ese... Eso no. Un donut de chocolate, igual un mes digo, ay, me apetece un donut de chocolate, pero ya está. Pero... No me gustan los donuts. Pues porque mola verte. ¡Ay! Igual el fin que está cerca es el vuestro. ¿No te parece? Ya está. Sí, sí, le dio un buen guarrazo, ¿eh? Aparcado. ¿Qué hay aquí? Ya está. Vale, perfecto. Perfecto. Oli. En realidad no me quiero pegar con este señor, pero bueno. Ay. Por favor, dejad de pegarme, tío. O sea, quiero hacer cosas que no sea pegarme con señores. ¡Ay! Vale. Una cosa azul, o sea, es que encima me da mierda. Y ahora otro aquí, este no lo voy a matar, paso. Vamos a nuestro rollo. Vamos a nuestro rollo. Uy. Uy, 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 uy. La tumba de Agamenón. A ver, la tumbita de Agamenón. Una maravilla, una maravilla. Vamos a venir por aquí. Porque por allí hay un tesoro, pero... ¿Qué habrá por aquí? No lo sabemos. ¿No puedo? ¿No puedo pasar por aquí? O sea... ¿Hola? ¿No hay nada? Sí, hay una puerta. Mm.
Pues no puedo pasar. No se puede romper esto. No. Vale, pues nada. Ya te he pillado con el carrito del helado. Sí que se puede, sí. Moviendo esto. ¡Ay! Me pincho. ¿Qué te parece, No sé. No que va. Sandra, por favor. No sé, le dice. Ay, yo creo que aquí ya es suficiente, ¿no? ¡Ole! Por aquí sí que no, tiki tiki. Y la Estela estará aquí abajo, ¿verdad? ¿Dónde está la Estela? ¡Ay, no! ¡Serpientes no! ¡Serpientes no! ¡Serpientes no! ¡Serpientes no! ¡Serpientes no! ¡Que están tochísimas! ¡Uy! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! Pero ¿y la Estela? ¿No está aquí? No. Uf, no, no. No, no porque me dé pánico, sino porque es que te revientan. Están súper chetadas las serpientes. ¿Dónde está? No encuentro lo que hay que encontrar. ¡Uy, qué susto me he dado! ¡Uy, qué susto me he dado! Que pensaba que el brazalete de esta señora era... Hay algo en medio ahí. Era un muerto. O sea, un muerto vivo. Vamos a ver por aquí qué hay. Pero vamos, que tenemos que encontrar la Estela. Ah, mira. Ah, no, esto es la salida. No hemos encontrado la Estela. Hay que volver. Pero yo tengo una duda. Ah, pero habremos salido por otro lado, ¿no? Vale. Yo, a ver, yo para mí que la Estela tiene que estar... donde las serpientes, ¿no? Pero no está, no lo encuentro. Vamos a volver, a ver. ¿Ves? Es que están tochísimas. Mira, y por allí hay un montón de cosas. Sí. Vale. O sea, tiene que... ¡Uy! Que no me acordaba que por aquí había más. ¿Me explicas? Que hay como mogollón, ¿sabes? Vale, yo creo que ya, ¿no? Ah, no, por aquí hay más. Uf, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Vale, ahora sí. Sí, ¿no? Esto está todo muerto. Vale. A ver si hay alguna pared. No hay ninguna pared, ¿verdad? Bueno, pues subimos, que tiene que haber otro camino. Ah, claro, coño. Por aquí, ¿no? A ver. O sea, yo vine por aquí. Vamos a saquear esto.
para que no nos salga. Vale, yo vine por aquí. Y directamente me tiré. Bueno, no, miré aquello, pero donde no miramos es aquí. Coño, pues estar aquí. No, digo yo, me imagino. Momento, Cassandra, que igual. Ay. Igual, igual está por aquí o qué. Ah, no, pero esto es. Tenías un hueco en la pared de antes. Sí, sí, tiene que haber otro. Por aquí no es. ¿En qué pared? ¡Ah, coño! ¡Sí está aquí! Ya está. Ya está, ya está. No ha pasado nada. Corremos un tupido velo. ¡Ay, Dios mío! Que no lo veía. Ahora sí. Ahora ya nos podemos ir por el camino que quieras. Puntito de habilidad. Por aquí. Qué tonta, joder. Vale. Siguiente. Esta zona ya está, ¿no? Vale, pues vamos aquí. Vámonos. Vámonos, Fobos. Ela. Panoptes el guardabosques. Vamos a buscar primero a la señora que sea la tocha. A esta. No, pero es que antes me pasó lo mismo y no. No quiero este arma ahora. ¡Mira un cerdito ahí al horno! Bueno, a la parrilla, como me gusta. ¿Dónde está, tío? ¿Quién es? ¿Esta? No, ¿dónde está? Ah, ya lo he hecho todo, ya lo he hecho. Sí, sí que era la que yo decía. Vale, vale, pues entonces nada, venga, vámonos. No quiero seguir aquí. Adiós. Vale, vamos. Hay una misión allí, pero no sé cuál es. Pero bueno. Ahora vemos. La señora va muy rígida para ir al galope, ¿eh? Así no se galopa. ¿Y yo ahora qué hago? Buena pregunta. No sé. No tengo respuesta para esa pregunta. ¿Qué se hace a esta hora? Yo... Matar señores. Pero, no sé, podrías... Hacer ganchillo. Preparar unas lentejas. No sé. Porque claro, ya has ido al gimnasio, ya te habrás duchado, ya habrás hecho todo, ya te sientes realizada con el día de hoy. No sé.
Lo mismo que hacías por la tarde, pero por la mañana. Leer. Ver una serie, ver una peli. Ver DL World. ¡Ay, ay, 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 ay! Ver. No sé. ¡Ay, que no la ha matado! Vale. Pero sale. Nueva serie de DL World. Discordia. DL World The New Generation. Generación Q. Tía, tía. A ver, Discordia, por favor. Tía, DL World Generación Q. Aunque no sé si es DL World o L Generación Q. Algo así. No me digas que no lo llevas al día, por favor. No me des este disgusto. Yo que confiaba en ti. Ay, 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 ay. Discordia, por Dios. Discordia. Pues ya estás tardando. Ya estás tardando. Ya estás tardando. Porque hay drama del que nos gusta. Y encima sale. Sale Shane, sale Beth. ¿Y quién era la otra? Ah, y Alice. ¿Dónde lo echan? sale. Digo, lo echan. Si no recuerdo mal, creo que es de Showtime, pero en Movistar lo tenían. Efectivamente. Sí, sí. Correcto, 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 correcto. Raquel, el disgusto que nos ha dado. Es que de verdad, yo ya no puedo. No puedo confiar en nadie. Yo tengo Movistar. Yo también. Pero tienes, pero tiene, o sea, Movistar quiero decir Movistar Series. Porque si no está en Movistar Series, creo que hay que pagarlo. Yo qué sé, no sé. ¿Me perdonáis? Te perdono si te lo ves. No puedes estar sin verlo, o sea... ¡Vete de aquí! ¡Vete de mi streaming y ponte a verlo! Pero que no sé, igual Raquel lo sabe. ¿Cuándo se estrena la siguiente temporada? Porque yo ya tengo ganas de un poquito de drama, ¿eh? Ahora encima que se nos ha acabado el de Voltaire, tengo ganas de drama. Estoy trabajando. No importa. No importa. Eso te lo dejas de fondo y cuando escuches algo interesante miras. Yo solo sé que en verano iban a empezar a grabar. Ay, ay, cállate, es verdad, lo de los maniquís. Esperemos que hayan cambiado de opinión, porque si no va a salir es un truño. Ah, vale, habrá que matar al alfa, ¿no? La cueva de lobos muertos. Muy bien, pues nada. Las escenas de sexo con maniquís. Es que... Espero que no hayan seguido adelante con esa idea, porque de verdad... Le sale más a cuento pagar unas PCR para que las actrices se puedan enrollar, meterlas a todas en una casa ahí tranquilitas y que es que no, es que ¿cómo van a hacer eso con maniquís? ¿Cómo van a hacer eso con maniquís? Que no, tío, que no. No, que no. Ya de por sí algunas entre ellas que se enrollan no tienen demasiada química. Tú imagínate enrollándote con un maniquí. Pues química cero, ¿no? Menos mil. El altar de Ares. Dos tesoros.
Pues yo os recomiendo que si tenéis Movistar, que la veáis. Además, no hace falta que te hayas visto las otras 6 temporadas, porque... Es como... Lo han, a ver, Generación Q lo han hecho para que la gente que no vivió esa época... pues la pueda ver, básicamente. Ahora sí, algún easter egg, algún tal... ¿Sabes? Lo pillas mejor, sí, pero te lo explican todo en realidad. Yo la tenía en DVD y todo. Las últimas temporadas ya eran un poco mierder, también te digo. A mí me gustaba... Elena Peabody. Oh, Elena. Que luego salió en Once Upon a Time haciendo de la mujer de Rampel. Ella, pirata. Uy. Que se enrollaba con Hook. Dejaba a Rampel para irse con Hook, con el Capitán Hook. Qué bueno. Es que Elena era mucha Elena. Elena... Uf. ¿Cómo se llama? Rachel... algo. Creo. Creo que se llamaba Rachel. Yo la seguí en Instagram. Creo que o la dejé de seguir porque subía mierdas o que no. Y la que me gustaba también era Dana. Ay, Dana. Pero se la cargaron. Y fue como... ay, bueno, y la otra, la que era la novia de Dana antes de Alice, la tenista. La... esta, ¿cómo se llama, tío? Lara. Uy, Lara. Uy, Lara. Lo que pasa es que Lara luego... Lara luego... ¿No hay una forma de salir de aquí que no sea por arriba? No. Lara luego perdió. Perdió porque se cortó el pelo. La pelirroja, la cocinera. Que trabajaba allí en el club de tenis. Ya me acuerdo. Esa. Pues a esa la seguí yo también por Instagram, pero es que está fatal. Que esa tiene ahora una serie que es... ¿cómo se llama? Vámonos ya. No sé, hace de detective. Es como un Sherlock Holmes ahí raro uno. ¿Esto qué? Vale, pues vamos aquí. Frankie Drake, exactamente. No me acordaba yo del nombre. Que la tengo pendiente. Me vi la primera temporada y tengo pendiente la mitad de la segunda. Y creo que ya tiene una tercera y no sé si una cuarta. Pero bueno. Has dicho pelirroja y me ha venido. Hombre, es que las pelirrojas, a ver. Y esa más. Ventisca de vez en cuando aparece, pone unos emotes. Yo no pude con la primera. Ya, a Raquel Frankie Drake no le moló. A mí sí. O sea, para poner el encefalograma plano y tal, sí. Joder, también de vez en cuando ponen ahí unos emotes. Viene a llorar y a decir, ¿y ahora qué hago? Y a poner emotes. Apenas hay drama. ¿En Frankie Drake? No, la verdad que no. La verdad que en Frankie Drake, drama del que nos gusta, no... no hay. Es todo bastante hetero. Pero, a ver, quiero decir... yo a ver a la pelirroja, la verdad es que me anima bastante. ¿Esto qué? ¿Esto está fuera? Ay, otra vez. Me pillaron, güey. Por eso no me gusta. ¿Has visto algún capítulo de Batwoman ya de la segunda? No. No. Mi planteamiento con esa serie es esperar a que estén todos los capítulos y vermelos del tirón y pasar ya por ese sufrimiento
A ver, no quiero dosificar esa mierda. El otro día le di una oportunidad. Marina, ¿de qué va la serie? ¡Qué pelirroja, ni qué pelirroja! En cuanto a Batwoman, mejor, sí. ¿Tú has visto algo ya? A ver, mucho peor que la primera no puede ser. No sale Ruby Rose. Así que eso ya gana. Ahí ya algunos puntillos ganan. Algunos capis sí. ¿Y qué tal? No era muy complicado mejorar a Batwoman. Yo tengo una pregunta y me da igual el spoiler. Bueno, spoiler. Tampoco es spoiler, pero... ¿Qué explicación le dan a que ya no sea ella? ¿La matan? ¿La mandan a Cuenca como a Bruce Wayne? ¿O qué? Que me imagino que eso lo explicarán en el primer capítulo, ¿no? Sale Ruby explicando... A ver, es que es spoiler tocho. Ah, vale. Vale, bueno, pues nada. No lo digas. Vale, Ruby no sale. Vale. Tío, yo lo que habría querido es... Que, joder... Tienen el recurso... Ay, mi madre. Tienen el recurso de que... De que el hermano de Alice puede poner caras, ¿no? Se supone que Alice y Batwoman, que no me acuerdo cómo se llama, Kate y Kate Kane, eran hermanas gemelas. Coño, pues hazle la putada a Ruby de... Bueno, a Kate, de ponerle la cara de Alice y que la Rachel haga el personaje de Batwoman, que lo va a hacer 3.000 millones de veces mejor que Ruby. Y luego, si quieres, para que la señora no esté ahí demasiado ocupada, pues te cargas al personaje de Alice. Y dejas a Batwoman como la Rachel. Pero no. Han querido coger a otra actriz. Pues vale. ¡Leonidas el falso! ¿Y este Leonidas? ¿Pero y este Leonidas? ¡Pero si es mi abuelo! ¡Pero si es mi abuelo! ¡Abuelo! ¡Míralo! ¡Yayo! ¡Era el Leónidas de Hacendado! ¡Uy! Lanza pesada. Avísame si vamos a empezar a hablar de señora. Me vuelvo a las sombras, que ya se me ha pasado el disgusto. Seguro que muere. O está de viaje. Está de viaje. Tu abuela está viendo la televisión. Está de viaje. Lo de usar a Alice como Batwoman sería lo suyo. Ya, pero... Si a mí me hubieran tenido en la producción de esa serie, yo lo habría propuesto y habría dicho, venga, venga, que esta señora actúa bien. Muy bien, además. Bueno, a ver. Gente mala aquí, ¿eh? Pero en la serie se ve que de gemelas tienen lo mismo que tengo yo con Rachel. El blanco de los ojos.
Pero a ver, yo qué sé. Lo hubieran podido en plan que de repente la secuestren por lo que sea, ¿sabes? Que le tiendan una trampa y el otro le haya hecho una operación que le haya cambiado la cara y ya está. Y que se vea jodida porque ahora es exactamente igual que su hermana gemela. ¿Sabes? Yo lo habría hecho, sí. Y ahora, claro. ¿Dónde está esta? O sea, que lo hubieran hecho hoy un de estos permanente, ¿me entiendes? ¿Y dónde está Kate? ¿Dónde está Kate? No, que Kate soy yo, tú no eres Kate, tal. Que sí, papá. Que mira, que tal, que no sé qué, ¿sabes? Yo desde el principio habría metido a Rachel como a Woman, pero bueno. Como querían darle el rollo. En fin. Pues la pillaron a ella y ya está. Tú, que tiene el pelo rapado, ven aquí. Y ya está. A ver, ¿qué falta de aquí? ¿Tesoros? Ese tesoro es uno. Es que antes de hacer la misión prefiero. Aquí hay cositas. Y aquí hay cositas. Vale. Antes de hacer la misión vamos a pillar mierdas. Pero no sé. Bueno. ¿Lo han hecho mal? Pues lo han hecho mal. ¿Qué vamos a hacer? Coña. Necesito saquear los suministros esos porque no tenemos madera para mejorar el barco, ¿eh? Vale, solo queda el cofre de la nación. ¿Qué hora es? Las 12 casi. Casi. Yo veo que Ali se vaya a Supergirl y se líe con Lena Luthor. Mira, podrían hacer ahí un spin-off. Pero tenemos un problema. Que de Supergirl termina ya. Echan una temporada más y... y adiós. Yo, a mí me hubiera gustado que hubieran liado a Lena con... Kara. Tú no eres el mismo al que mandé traer. ¿Qué quieres? Ya que Kara pasa de ella totalmente. Tráelo aquí. Sí, sí. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? ¡Es la corrida de alguien! ¿Y qué pone aquí? Esto es para tu esposa, Telia, para cuando me eche de menos. ¡Habla! ¿Quién me envía esto? ¿Conoces a un tipo llamado Diodoro? ¿Diodoro? ¡Esto lo va a pagar con su vida! ¡Mataré a sus hombres! ¡Destruiré su barco! ¡Lamentará haber tocado a Telia! Sí, se echan una... Sobre todo Lena. Le echa unas miradas que tú dices, a ver. Gay radar. Me está pitando, ¿sabes? O sea, por favor. Y encima la otra ya ha hecho más de un papel en el que se enrolla con señoras. Tiene una química que yo no entiendo. No entiendo ya nada. Cuando los fans netos decían que no había nada, que eran amigas, sí. Luego ya se descubrió todo el papelón. Por favor, entre Shane y Gabriel. No sé si era en el último capítulo o en uno de los últimos capítulos. Que Gabriel le tiene que llevar, era como una especie de fuente de agua mágica, no sé qué rollos, y la otra se estaba muriendo. Y entonces la tía, en vez de coger el agua con las manitas así, llevárselo y hacerle así en la boquita, no, cogió el agua con la boca, le plantó un beso ahí y se lo escupió. Venga, hombre, y me vas a decir tú a mí que son amigas. ¡Anda la porra! Mucho cuidado en esta zona. Que no, hombre, que no. Que a mí no me la cuelan. A mí no me la cuelan.
¿Verdad, tío? O sea, ya, ya, típicas amigas. Típicas amigas que se comen. Que no era excusa, no era excusa, no, no, no. No es que le quisiera comer la boca y dijera, uy, se está muriendo, le voy a comer la boca porque va a ser mi última oportunidad. No, 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 fue de decir, voy a llevarle la agüita para que no se muera. Spoiler, se muere. Vaya final de mierda, tío, es que... ¿Has escuchado esa canción? Sí, no somos amigas, nos comemos el coño, sí. Hombre, Gasper. Ya estaba yo deseando que lo canjeara alguien. Porque es que estoy aquí hablando, pero no... Estoy aquí... Vale, vale, discordia. Claro, claro. Ya, yo ya sería el momento de usar el icono de las bragas, pero... Aunque estamos... Más que el de las bragas, ahora mismo estamos un poquito indignadas. Con el final de Xena, con el final de... Muchas cosas. Con las decisiones que toman... La gente de las series. Con Supergirl. Con los finales, sí, los finales. Los finales son una mierda todos. Porque si es buena la serie y termina, es una mierda que termine. Y si es mala y termina, pues era una mierda y encima ha terminado mal. ¿Sabes? Era un final de mierda. No hay finales buenos. No. No hay finales buenos. En fin, será fin. Vale. Otra cosita menos. Vale, ya tenemos todo esto hecho. Esto es Corintia. Pues vamos aquí. O sea. Vale, esto que... Aquí solo nos queda esto. Vale, voy a ir un momentito aquí. Que forma parte de Corintia. Ya no nos quedaría nada. Hacemos esto y luego vamos a... ¿Esta misión cuál era? La de los amantes que no íbamos a hacer. Vale. Y esta misión... aquí hay que entregar una misión. Vale. Vale. ¿Hoy has dormido bien? La verdad que no. ¿Por qué? He tenido pesadillas. Hoy he tenido pesadillas. Te noto hiperactiva. Ah, bueno, pero eso es normal en mí. Que se lo digan a Raquel. Mira, ¿sabes qué te digo? Que yo también voy a comer algo porque tengo un poquito de hambre. Y entonces voy a darle a los quiquitos estos picantes. Vamos. No está disponible, Ícaro. Ah. No me querrán pegar a mí, ¿no? Quiero pegar con ellos porque quiero llamar a Ícaro. Y si me pego con ellos no me dejan.
Vale, ¿y qué hay de aquí? Debo intentar que no me vean. ¡Ey! ¿Ese grito? ¿Qué me falta? ¿Dónde está el otro cofre? Aquí arriba. Vale, ahora sí. Podemos ir a estos tres lugares. Voy a subir la habilidad. Barco, ¿nos han dado algo? Mercenarios, matamos a Leonidas el Falso. Filis. Leonidas el Falso. Y ese lo hemos visto, pero no lo hemos matado. Soldados atenienses, es que no me interesan los soldados atenienses. Pega más, a ver. Tiene crítico, vale. Vale. Y de arquitos. Vamos. Vamos, que en realidad me da un poco igual. Mira, esta tiene veneno, pues venga. Eso era de una misión. Ah, las ostracas, que no las he mirado. Hiperactiva está siempre, menos cuando está plof por algo. Pero ese es su estado natural. Bueno, voy a ir preparando las lentejas, así que estaré a rato. Mira, justo lo que le dije yo a Odin. Lentejas. Siempre. Es que Casper siempre está preparando lentejas. Yo creo ya que es mentira. Que no es normal, siempre lentejas. Una vez cada 15 días hay lentejas. Ah.
Yo creo que la he hecho más, ¿eh? Ah, ese es el mínimo. Vale. Venga, este está bien. Yo comí lentejas ayer. Yo ayer comí, no me acuerdo. No me acuerdo qué comí ayer. Uy, este. Lentejas de la buena. Al final todo de la buena. De la buena. De la abuela. Al final todos comiendo lentejas, sí, menos yo. También te digo, para comerme las lentejas de mi madre hay que tener... Hay que tener ganas. ¿Este qué tiene? Es que ateniense en realidad me da igual. Madre te da la receta. Es que... ¡Qué pereza! Eso hay que usar olla express. No tengo olla express. Y es que... ¿Sabes el problema? Que no puedo poner las cosas a fuego medio. Ni a fuego lento. O está encendido a tope o está apagado. Entonces de esta casa no se puede cocinar. La cazadora principal, ¿quién es esta? Esta. Jara y Sedal. El único problema de las lentejas es que se te peguen. Ah, habrá que hacer un día lentejas, a ver cómo sale. Casa de la abuela. No las hace porque es una vaga. No nos vamos a engañar. A este señor. Yo prefiero las legumbres y eso en frío. En plan, en ensalada y cosas así.
ensalada de lentejas, ensalada de judías, ensalada de arroz. Ven, ven. Oye, ¿yo ya he salido del conflicto? No. Que para coger la tablilla esta no puedo estar en pelea. Vale. Ahora sí. Ahora sí, meneña. Que no hay intrusos. Que no hay intrusos, que no hay, que no te das cuenta, que no hay. ¡Ha fallado Cassandra! ¿Cómo puedes fallar eso? Si lo tenías aquí delante. Bueno, no era precisamente el ataque que quería hacer, pero vale. Bueno, me mole un poco. Ya te tengo. Bueno, ahora el otro. Uy, 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 cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Un suministro. ¿Dónde está el suministro? Allí, allí, ya lo veo, ya lo veo. Ah, no, eso no es. ¿Dónde están los suministros, tío? Vale, hay que ir aquí. Ah, no, aquí. Hacer un viaje rápido que hay una misión que entregar. Me estoy haciendo pipí. Ahora... ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Me persiguen! ¡Fobos! ¡Vámonos, amigo! ¡Galopa como el viento, Fobos! ¡Uy! Aquí se están pegando fuerte, ¿eh? Vale. Imaginemos que por aquí ya está todo. Está todo correcto.
A ver dónde. Ahora le voy a echar la bronca a Alfie. Le voy a decir, tío, que me ha dado un sobre con lefa, colega. Empezaba a echarte de menos. Espero que entregases el paquete. Bardas amenazó con matar a Diodoro cuando se lo dije. Yo tampoco esperaba que el paquete fuese... bueno, eso. Fue una grata sorpresa, ¿a que sí? Este señor me ha dado un sobre paquete y me ha dicho, toma, llévaselo a fulanito. Y era un paquete con lefa. Y ponía... para tu mujer, no sé qué. Diodoro, y así lo he conseguido. Hay veces que me asusto. Lo que tú digas. ¿Por qué no seguimos comunicándonos con nuestros hijos? Seguro que se te pasó por la cabeza de verdad cuando viste el contenido. ¿Aquí? ¿Ante los dioses? Una guarrada, la verdad. Hicimos una ofrenda. Dudo que los dioses lo impidan. Tengo la impresión de que les gusta, mira. Mira. Ya que no, yo no puedo, que se dé una alegría a Cassandra. Entonces, démosles un buen espectáculo. Ah, estoy de acuerdo. Me encantaría hacer un bis. No escucho nada de las voces casi. En serio. Pues no sé. Está todo como siempre, ¿eh? Al 100. Vale. Corintia, a excepción de la misión esa. Corintia. Corintia está completado. ¡Uy, mira! Tenemos aquí en Ática una misión. Vamos. Que nos ha salido ahora. Esa misión no estaba antes. ¡Hola, Jen! ¡Ay, me hago pis! Creo que voy a ir a hacer pis, ¿eh? Ahora vengo, venga, sí. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Estoy. ¿Me está haciendo pis? Pues nada, vamos a hacer esta misión. Venga. Esto ha salido aquí ahora. Nuevo, ¿eh? Hola, Jen, otra vez. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Qué he hecho hoy? Pues a ver. Vimos el mapa. He hecho Corintia. Y ya está. He hecho Corintia. Tenemos aquí una misión en Corintia que es que la Antusa está. Tirarse al Rubiales también. Por lo visto. Nos hemos encontrado un señor y nos ha dicho: ay, es que yo estoy enamorado de Antusa, pero es que se está enchochando con una escritora. ¡Mata a la escritora! Y entonces yo he cogido y he dejado la misión ahí porque no la voy a matar. Porque a mí que un señor o me diga lo que tengo o lo que no tengo que hacer porque una persona no va detrás de él, no. Que por cierto, falta esto, ¿eh? Falta eso.
pero bueno. No. Aquí está otra vez el Rubiales. ¡Hola! Alcibiades, parece que lo estás pasando bien. Los dioses son rápidos. Deseaba tener aquí a alguien tan hermoso como yo y justo llegas tú. Bebiste más que otras veces. Vas a tener que disculparme. A estas horas de la noche, cuando tengo una cara bonita delante, me gusta ir al grano. Eres consciente de que es de día, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿No has empezado un poco pronto? ¿Empezado? No, no. Esto va a terminar de una manera espectacular. Otra fiesta triunfal, entonces. Solo las concibo así. Aunque tengo un problemilla. Tengo aquí a un importante político que tiene que volver a casa, pero los dioses saben que no sabría llegar solo. Pues nada, lo tendré que llevar yo a casa. Que llega a casa. A casa, eso. No es un trayecto complicado, aunque puede que tengas que llevarlo a cuestas. Tendrás suerte. ¿Podrías dejar que duerma aquí? Puedo, pero no es buena idea dejar que un político pase la noche aquí. Normas de la casa. Me sorprende que tengas normas. Ya sabes cómo son. Nunca quieren dejar de hablar y, por desgracia, tengo un límite. Pero por ti, rompería todas mis reglas. Anda. ¿Y qué hizo para ser tan especial? Bueno, él... tenía que ver con el pueblo, creo. Por los dioses, no lo sé. Pregúntame qué comí hace 10 días, ya que te pones. Entonces... ¿Sueles dar fiestas? Sí, evidentemente. No sé cómo puedes hacerlo. Practicando, practicando y practicando. Cuanto más lo hago, mejor conservo la cabeza comparándome con el resto. ¿Entonces intentas obtener provecho? ¿De mis aliados? ¡Jamás! Mira, mejor no hablemos de estas cosas. Ay, bueno. Vamos. Intentaré llevar a su casa al político antes de que pierda el sentido. ¿Qué hora es? ¡Estupendo! Ay. Llévalo al norte del puerto del Pireo. Su del casa tiene Pireo. Que andar por allí cerca. Hasta luego, Mari Carmen. Lleva al amigo de Alcibiades a su casa. Si bebes, no cabalgues. Ay, la madre que lo parió. ¿Y dónde es? Espérate, que no sé. Voy a marcarlo. Aquí. Voy a llamar al caballo. ¡Quieto! Me cago en la leche. ¡No! ¡Allá vamos! ¡No! Tío, podrían poner otro botón, ¿sabes? Hop, hop. Hop, hop. ¿Dónde está? Pues si yo lo he marcado, ¿por qué se ha desmarcado? Se ha desmarcado. El mundo está dando vueltas y salta. Hombre, pues la verdad que vuelta sí que da. Tres siguiéndole. ¿Cómo que me siguen tres? ¿Cómo? Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Eso, eso. Ah, los mercenarios. Cuatro ya. ¿Estamos yendo bien? No me resulta familiar. ¿Por qué me has traído aquí? Porque es tu casa. Vivirá de verdad en este lugar. Precisamente como nos dijeron. ¡A por él! ¡Oh! Era una trampa. Ah!
Pues no cabalgue, mi niño. Ya está, no puedo ni hablar con este señor ni nada. Ahora la misión está aquí. Madre mía. ¿Y aquí? Hay una misión que entregar. Ah, o sea, aquí hay una misión. Bueno, pues vamos aquí. No era mi intención estar en Ática, la verdad. Pero bueno. Sí. ¿Dónde está lo de entregar? Sí, pero aquí había algo para entregar. ¿Dónde leches está? Detrás, a mi espalda. Ah, ¿qué coño? Ah, vale, este tenía que entregarle lo de esto de polemarca, venga, sí. ¿Ya tienes mis sellos? Sí. Por supuesto, ha sido fácil. Pero ¿cómo he podido poner en duda tu grandeza? En cualquier caso, agradezco tu labor. ¿Te interesaría aceptar otro trabajo? La verdad que no, pero venga. Me impresiona lo que has hecho. ¿Acaso esperabas menos? Tal vez no, pero me la jugué al contratarte. En la vida hay que jugársela. Puede que a los demás generales no les acabe de gustar mi inclinación al riesgo. Quien no se arriesga, no, no gana guerras. Exacto. ¿Cómo es que esto lo entiende una mercenaria y no los mejores generales atenienses? Ahora mismo no porque sé sois si atenienses. Debo sentirme halagada o insultada. Los espartanos están buscando nuestras rutas de suministro. Ya hemos atrapado a varios espías. No podemos perderlos. No si quieres mantener a tus tropas con vida. Necesito que mates a más comandantes. Deja a sus hoplitas sin nadie que los lidere. Se derrumbarán solos. ¿Seguro? Los espartanos son guerreros feroces. Guerreros, sí. Soy espartana, cuidado. Pensadores, no. Reaccionan como bestias salvajes. Ponlos en una situación que les exija reflexionar y se desmoronarán. Mata si tú lo dices, pues nada, pues mataremos a espartanos. A ver cómo reaccionan los demás generales. Conseguiré tus sellos. Cuanto antes, mejor. En realidad, ya los tengo. ¡Ah! Quizá porque he matado a más comandantes espartanos de los que me pediste. Te has superado. Tal vez si seas tan buena como dicen. ¿Te interesa? No me extraña, si es que voy completándolo todo, no voy a tener... Siempre me interesa tener... Capaz que el otro le dice, no, ya los tengo. Me preocupa contratar a una mercenaria, pero resulta ser una grata sorpresa. Lo sé. Todo el mundo lo dice. Soy una grata sorpresa. Sospecho que aquellos Sandra. Que te insultan no viven para contarlo. ¿Quién sabe? Al menos trabajas conmigo, en lugar de interponerte en mi camino. ¿Los otros generales te estorban? Se niegan a reconocer que sé lo que me hago. Pero eso no importa. Cumpliré con mi cometido y al final toda Atenas lo sabrá. ¿Estás a punto para recibir más trabajo? Conseguiré tus sellos. Gracias. Antes tengo algunas preguntas. ¿A quién admira un general como tú? ¿Sabes quién fue todo un héroe? Teníamos... ¡Dale trabajo, dale! Odiseo. ¡Venga, venga! Gracias a su ingenio. ¡Que quiero cobrar! Lo llamaban Odiseo el Astuto. Odiseo el Astuto. Sin él, habrían perdido la guerra de Troya. Y los demás generales eran conscientes de ello. ¿Qué crees que te depara el futuro? La victoria o la muerte. La carrera ¿quién de está buen horror, es este? Corta si no ganas batallas. Muchos morirán en el campo de batalla. La mayoría no. El pueblo ateniense es la mayor amenaza para la vida de un general. Si los contrarías, te relevan de tu cargo. Discordia, por Dios. Te condenan al ostracismo o directamente a la muerte. ¿Y te gusta tu trabajo? No hay mayor propósito que la gloria de Atenas. Mira, el más mono era el médico. Y mi honor. Y el otro, el que peleó con esta, que hubo un crash ahí muy gordo. Y de la guerra. Que no me acuerdo, que era amigo de la madre, no me acuerdo cómo se llamaba. Brásidas, Brásidas, uy, uy, Brásidas. No soy el primer general de mi familia. Sí, sí, lo he visto. Lo fue mi padre, pero... y el padre de mi padre. Desde pequeño te enseñaron a pensar como un militar. Exacto. De pequeño. Que contándome sus penas. Me trajo aquí, me puso aquí y me explicó que Atenea es nuestra patrona. Que siempre debemos presentarle nuestros respetos antes de la batalla. Parece un hombre sabio. Lo era. Al día siguiente murió luchando. Entonces vienes a recordarlo. Y a recordar que, aunque los dioses sean nuestros patrones... Van a tener que se pueden liar. Sé lo suficiente. ¿Te digo por qué?
por la pose de este. De repente le ha salido pluma, ¿sabes? Y a la mayoría de tíos, no a todos, pero a la mayoría de tíos, si les sale pluma, al final es que se lo pueden tirar, porque es que si no, ¿cómo se van a...? Si fuera Alexios, ¿cómo se iba a tirar a un señor que no tiene pluma? Sí, de repente ha empezado con la manita aquí y... Es que no sé qué, es que no sé cuántas. Y es como... Bueno. En fin. ¿Qué te he pillado? Porque con el herrero pasó lo mismo. El herrero era... ¡Ah, no sé qué, no aguanto! Y de repente... Ay, es que tal, es que necesito aceite, no sé qué. Y... vale. ¿Sabes? Parece que no puede haber aquí... un señor... gay, sin pluma. No sé, es como la excusa, ¿sabes? Para que Alexios se pueda tirar a otros hombres. Ok. Mira Alcibiades, ¿sabes? Que se tira a Cassandra y tiene más pluma que... yo qué sé. Macmacha. Tío, es que... no sé. Vamos, esa es la sensación que me da a mí. En fin. Otra vez estamos aquí, Alci. Tienes la costumbre de aparecer cuando te necesito. Tal debe ser mi poder. ¿Hay alguna vez que no me necesitas? Bien visto. Ese político borracho que tenía que llevar a casa. Tuvimos dificultades. ¡Qué horror! Me alegro de ver que tú estás bien. Sí. Menos mal que podemos contarlo los dos. Oh, ya veo. Gracias por informarme. Pareces decepcionado. Solo estoy impresionado de que lograse salvarle a él también. ¿Qué decías que necesitabas? Ah, ¿directa al grano? Vale, es muy sencillo. Me gustaría que recuperases un objeto que tiene un gran valor. Este señor siempre me mete en líos. ¿Qué tengo que encontrar? Un olispo. Si lo vieses en el suelo, ni siquiera te pondrías de rodillas para recogerlo. Pero para mí es muy importante. Significaría mucho para mí volver a tenerlo en mis manos. ¿Qué es un olisbo? No te tenía por alguien que fuese tan sentimental. Soy mucho más que una cara bonita y unos bucles rubios ondeantes. ¿Cómo qué? Bueno, vamos a ver. La gente olvida que soy huérfano y que Pericles no es mi padre. Vale, ya sé lo que es un olisbo. Tu familia. Oh, ya tenemos algo en común. Tú también eres más de lo que parece, mis tíos. ¿Por dónde íbamos? Era lo que me imaginaba, sí. Eres mayorcito. ¿Y si lo recuperas solo? ¿Cuándo he dicho? Claro que no soy. Cogerlo con mis manos, no sé qué. Bueno. No va a ser eso, sí. Otra vez. Qué fuerte. Tiene que haber una historia tras ese chisme. Cuando veas chisme. Lo entenderás. Cuando lo tengas en tus manos, cuando lo roces contra tu piel, cuando sientas su peso, lo entenderás. He tenido que buscarlo. Siempre que hablamos parece que estés a punto de acostarte con alguien o que quieras hacerlo o que acabes de terminar. ¿Esta mujer es la más reciente? ¿Crees que lo hemos hecho? Era una suposición. ¿De dónde sacas tiempo para todo lo demás? Me esfuerzo en ello. Solo en momentos así puedes sentir ese tipo de cercanía con alguien. ¿Quién no querría sentirla? Te traeré de vuelta el olisbo. Existe la posibilidad de que la mujer... Yo no lo tocaría, pero bueno. Para mortificarme. Eso es muy personal, Cassandra. Deja que vaya Alcia a cogerlo. Rápido. Vive al este de aquí. No te preocupes. Pronto estará en tus manos. Está hecho de piedra. ¡Ah, que ya lo tenía! Pero si está en tus manos, lo has traído. Es distinto de cómo lo recordaba. Y mucho más grande, además. Lo va a echar de menos. Nunca llegó a ser tuyo, ¿verdad? Me has hecho... Lo ha robado. Encima no es suyo, tío. Qué asco compartiendo olisbos. Es que... También una reliquia familiar y la confianza de un esposo. A partir de ahora no voy a decir... Tengo no sé qué. Voy a decir, tengo un olisbo. Y que la gente diga, ¿esto qué? Búscalo. Ah, un valor sentimental. Solo que una reliquia familiar. Lo único que importa es que has recuperado el olisbo y me has ayudado un montón. Nada, que te cunda. ¿Qué pasa conmigo?
Calma, tú me haces favores y yo a ti, ¿verdad? Tiene que haber una razón para que nunca me rechaces. ¿Qué te parece si te enseño lo especial que es este olisbo? ¿Sabes? Me has despertado la curiosidad. Vamos a probar. ¡Venga, vamos a probar! ¿Qué te gustaría? ¡Dale! Cassandra, ¿en qué de verdad? Oh, ha sido... interesante. No, ya ve. Es distinto, pero al final te acostumbras. Ah, espero que sea verdad. ¿Qué me acabo de perder? Pues, Casper, te acabas de perder que teníamos encima un olisbo y resulta que era de Alci. Y nada, se lo hemos dado y lo hemos probado. Eso usado por no sé cuántas personas. Sí, sí, sí. El olisbo, pues por la señora aquella, por Alci y ahora por Cassandra. No sé, no sé. No sé. Y luego dice que no sabe por qué le veo. Tú imaginas trabajar sin escuchar estas cosas. Estaréis aburridísimos. Hola. Esta zona estará bien defendida. Por suerte, como hemos investigado todo, la mayoría de cosas ya las tenemos. Gran poder el que poseo. La última vez que te vi, te dije que podía invocarte si te necesitaba, y ha vuelto a suceder. ¿Y para qué esta vez? Mi amigo necesita que lo acompañe. Tu amigo es una amiga. El barrio de Leusis junto a la frontera de Megaride. Terminará el camino recorriendo la frontera sola. A ver, ¿me mientes ya o prefieres esperar? ¿A qué te refieres? Este amigo que siempre me la alías. Amigo de verdad. No voy a descubrir que es un criminal buscado o que en realidad no quiere tu ayuda, ¿verdad? Me duele que me hagas ese tipo de acusaciones. Las relaciones se basan en la... Yo no tengo una relación contigo. De vez en cuando nos acostamos y nos divertimos, pero yo no tengo una relación contigo. ¡Hola, Mario! ¡Amiguito! Uy, qué raro ha salido este corazao. Amiguito. ¡Malaca! Prefieres mentir a fiarte de mí. Hay cosas que es mejor no decir y muchas de ellas son por tu propia protección. Mario, ¿tú tienes un olisbo? Puedo protegerme sola y lo sabes. Vale, intentaré ser más explícito a partir de ahora. Se ve que en Grecia eran muy comunes. ¿Qué? ¿Un olisbo? ¿Hasta la frontera? Sí. ¿Y nada más? Con cuidado, si puedes. Evita los caminos, a la gente. Mira, estoy llorando. Cuida bien a mi amigo, por favor. No, no, que de verdad, que es una cosa que usaban en Grecia. Olisabo, que no, olivo. No, olisbo. Que no me entendéis. No sé lo que es. Bueno, pues, cada vez que me pides búscalo, que haga algo en secreto, muere alguien. ¿Qué pasa esta vez? No todo el mundo ha nacido con esos hermosos músculos criados para... bueno, para todo. A algunos se nos da mejor evitar peleas. Es todo lo que pido esta vez. Mimi, olismo, mimi. Hay un montón de pasos seguros por esa zona. Quería para que no se confundiera a Mario. Podría, pero imagina que pasa algo y lo salvas. Imagina Mario la ha buscado y se ha quedado en shock. Cosas que haría para demostrar mi gratitud. Tengo tres. Puedo ser más que digna. Además, me gusta verte parte. ¡Yuhu! Esto sí que no me lo esperaba. No está lejos, pero puede que tardes más de lo normal. No hay ningún problema. Venga, coño. Vamos a hacer la misión ya, hostia. Tío, que no corre esto. Me ha encantado, Mario, me ha encantado. No tengo de eso. ¡Sicrimilismi! ¡Hostia! ¡Venga!
Vengamos. Vamos. Ay, qué bueno. A todo el que entra le voy a decir, ¿tú tienes un olisbo? El que tenga un olisbo que levante la mano. Yo sí, evidentemente. Tengo varias cosas. No solo un olisbo. Un olisbo es una de ellas. ¿Esto que nos van a pegar o qué? Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Yo creo que le echaban un agua del río y venga. Olisbeme esta crack. Ay, ¿qué tengo aquí? ¡Ole! ¡Ole! ¡Hala! Venga, sube a tu caballo, vamos. ¿Cuántos olismos tiene Vidiatrix? Tiene su cuarto secreto. No, no tengo. No tengo. No soy Christian Grey, no tengo. No tengo un cuarto rojo de esos secreto. Yo lo tengo todo en una cajita, muy bien ordenadito. Sus cositas y ya está. Un paquete de pilas para algunas cosas. Vamos. Que es que hay algunas cosas que son de hace tiempo y no tienen batería, son a pilas. Pero bueno. Ela. Un día podemos hacer un sex shop, un tupper sex de esos. Sex shop, un tupper sex. Mucho mejor así. Podemos invitar a alguien. Hacer una videollamada con alguien y enseñamos a él. Pues mira, yo tengo esto y esto es muy bonito porque no sé qué y esto hace aquello y esto, ¿no? Era más seguro así. Podemos hacer una reunión de Tupper Sex online. Basta de mentiras. Dime qué está pasando. ¿Os parece bien? Era un hombre para que no me reconociesen. Tenía que huir de mi marido sin ser vista. ¿A quién podríamos invitar? Nadie escapa de mi marido. A Candela Peña. Podríamos invitar a Candela Peña. Candela, mira. Habría resistido mucho más. Que voy a hacer un tupper sex online para que enseñemos aquí qué es lo que tenemos, si nos ha gustado, si no, si lo volveríamos a comprar, tal. Deja que lo adivine. ¿Alcibiades te debía un favor? ¿O quizá tenga un plan para que tú le debas? Me va a mandar a Candela Peña a la mierda. ¿A qué te refieres? No me pidió nada a cambio y no soy consciente de que lo haya hecho alguna vez. Conozco a mucha gente a la que ha ayudado desinteresada. Podemos hablar de... no sé. Me alegra poder ayudar. Dale las gracias al Cibía desde mi parte. ¡Ay, que se me va la olla, hostia! Y a ti por tu ayuda. Nunca os olvidaré. Muy bien, pues estupendo. Maravilloso. Mira, aquí hay otra misión. Tengo que esconderme. Alci podía haber acompañado a la tía esta, porque sé que está aquí. El sol y la luna juntos no logran palidecer la belleza con la que mi prometida fue agraciada. Si conmigo fueron generosos, lo fueron con una mano. Pero a ella la bendijeron a manos llenas. Impresionante. Si solo escuchase las palabras, diría que eras un poeta. Pues mis palabras no están a la altura de lo que merecen. Así que te has enamorado. Sí, la boda se acerca cada vez más y tengo tanto que hacer. Si necesitas que te ayude, dime. Sí. ¿Aceptas antes de saber qué te voy a pedir? Cero, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, diez. Sí. Un anillo y flores. Si pudieses llevárselas a Iris, mi prometida, nos harías un favor.
Iris. Hace tiempo que te conozco y nunca me habías hablado de Iris. Hay muchas cosas que no te he contado de mí. Seguro que... Iris sabe que tú y yo... ¿Qué tiene Iris de especial para que te conviertas en... eso que vi? No estarás celosa, ¿verdad? No, no para te nada. Preocupes. Es muy abierta. Creo que es una de las cosas... Bueno, que igual a ver si le hacemos un trío. Abierta que es. Veamos, flores, anillo y comida. ¿Dónde encontraré a Iris? Estará en el altar de amor. Un nombre muy apropiado, ¿no crees? Ay, no dejes que te subyugue su belleza. Esto bastará para hacer una buena ofrenda. Vale. Me supongo que es aquí, ¿no? Alcibíades y Alcibíades, sí. Vale, vamos allí. Al final Iris será Manuel el camionero. Lo estaba pensando, digo, igual Iris no es lo que pensamos que es, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Bueno, por suerte las misiones de Alci no son principales, digamos. Aquí está. Consigue un ramo de comida y un anillo en el altar del amor. ¿Esto es el altar del amor? Sí, hay una cosa que ya tenemos. Los guardias aquí estarán alerta. Estas flores estarán bien para la boda. Espero que este tipo de joyas sea del gusto de... ¡Corre, corre! ¡Que es que lo hemos mangado todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿A dónde hay que ir? Ah, aquí falta algo. Vale. Ole, ¿eres Iris? Ah, pues Iris, Iris es lo que pensábamos. Déjame adivinar. Te envía Alcibíades. Sí. Sí, ¿cómo lo has sabido? Tiene un don para lograr que otros hagan lo que él no quiere hacer. Además, prefiere que esos otros sean atractivos. ¡Qué predecible! Por eso me ha resultado todo tan sencillo. Da la impresión de que lo estás utilizando. ¿Qué fue tan sencillo? Hacer que se enamorase de mí, claro. Por favor, no te casas con alguien como Alcibíades, por amor. ¿Y por qué te casas con él? Alcibíades tiene posibilidades reales de llegar al poder. Y él será el rostro, pero yo gobernaré la sombra. Me voy a chivar. Seré como Aspasia para Pericles. ¿Cómo puedes tratar así a alguien como Alcibíades? Por favor. Si alguien se merece ese tratamiento, es Alcibíades. Te habrás dado cuenta. Obseso sexual, mentiroso, bebedor... ¿Entonces se merece que le mientan? Pues claro. Además, no es que no vaya a recibir nada a cambio. Me has mirado bien. ¿Y si le cuento todo esto a Alcibíades? ¿Por qué harías algo así? Ya lo has visto. Es feliz y me aseguraré de que siga siéndolo. No pasa nada porque yo obtenga algo a cambio. Pero tú decides. Gracias por ayudarnos con la boda. Me voy a chivar. Es mi amigo. Igual no hace las cosas muy bien, pero es mi amigo. No puedo dejar que esa perra lo manipule. Alci, tengo que contarte una cosa que no te va a gustar. He terminado. ¡Maravilloso! ¿Y qué te ha parecido, Iris? Tienes que ver en ella algo que yo no consigo ver. Eso es cierto, y con frecuencia. Aún así, me ha sorprendido oírte decir eso. No podéis casaros.
Me dijo que solo se está aprovechando de ti. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sabía que era especial. Y pensar que no me di cuenta, estoy deseando casarme. Alfie. Me alegro de que hayamos sido capaces de cooperar casándonos. A lo que quieras. ¿Qué intentabas lograr con todo esto? Dudo que me hicieses hacer cosas porque sí. Te has ganado mi confianza. ¿Seguro que quieres saberlo? Sí. Háblame del paquete en Corintia. Casi lo había olvidado. Tenía que deshacerme de Diodoro para pagar una deuda. Además, necesitaba espías entre los hombres de Bardas. Y mi plan funcionó gracias a ti. Muy bien. ¿Y qué pasó con el político? Era un adversario brillante, una combinación letal. Había que reemplazarlo y conocí a un idiota perfecto para el puesto. Sobrevivió a la fiesta y lo llevaste a casa a salvo, pero poco importó al final. ¿Con la mujer y su olismo? Esto ya lo discutimos. No era por la mujer, sino por el marido. Controla las rutas comerciales entre Ática y Caride. O controlaba, ahora lo Ventisca, hago. ¿Tú tienes un olismo? ¿Qué pasaba con tu amiga, la que se hizo pasar por un hombre? Eso fue fruto de la bondad de mi corazón, y maldito sea quien lo ponga en duda. ¿Qué sabes? He oído suficiente. ¿Y no piensas preguntarme por Iris? ¿Eso qué es lo que es? ¿Un olismo, tío? Que lo usaban en Grecia para... Con su fortuna podrías gobernar. ¿Para cosas? ¿Un olismo? Desde luego que... Me caso. Es que no sabía cómo definir lo que es un olismo. Todo lo que venga después será bien recibido. Jamás lo habría sospechado. Es hora de que todos conozcan a un Alcibíades más serio. Cassandra y este Alcibíades del usaron un olismo. Conocen fugaces destellos. Algún día yo creo que Google te lo puede explicar mejor. Y sabrás que tú me ayudaste a hacerlo realidad. Ática y las tierras más allá te lo agradecerán, aun sin saber tu nombre. Me alegra haber ayudado. Me aseguraré de que no me olvides. Es mejor buscarlo, sí. Atenas. Jamás te olvidaría. Porque es que no sabría cómo definir lo que es un olismo, pero en cuanto lo veas vas a decir, ah, vale. LOL, acabo de verlo. Ay, por favor. Pues, ahí está. Melaride, vamos aquí. Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, vale. Una nueva palabra aprendida. ¿Ves? Yo a partir de ahora voy a decir olismo. No voy a decir otra cosa. ¿Tú tienes un olismo? Tú imagínate ahí en pleno tema. Amor, saca el olismo. ¿Podría estar gracioso? Vale, este es el del príncipe de tal y este es de Zamunda y... Oye, que van a sacar el rey de Zamunda. Al final era Manolo, no, era una tía de verdad porque quería aprovechar de él. Pero... que se la ha pelado, que sí, que... ¡Ay, mira, ya podemos hacer esta misión! ¡Nos pegamos con un cíclope! Mira, y en Beocia también hay otra misión, tío. Ahora me están saliendo misiones por todos lados. Sí, de verdad, de verdad. Pues ahora tengo un problema. O bien, a ver, Corintia lo tenemos completado. Entonces, o bien seguimos haciendo otras zonas y luego ya nos centramos solo en misiones. Porque ahora ya, si veis, de repente nos aparecen en sitios que ya tenemos completos, como Beocia, ya nos aparecen misiones, tal. Entonces, igual habría que hacerlo después. Pero quiero hacer esta. Quiero matar al cíclope este. Que nos quedamos con las ganas la primera vez que descubrimos el ese. ¡Dale, dale! ¡Mátalo, mátalo! Esta vez con los ojos descubiertos. Thank you.
¡Os oigo, hermanos! ¡Os oigo, hermanas! ¡Mira! ¡Están aquí! ¡Los dioses están aquí! ¡Tras la puerta! Escucha. Perdón por haber tardado tanto. ¿Citera? Bueno, si tenéis intención de lanzar una plaga en algún lado... Esto no es lo que esperaba. ¡Qué poca imaginación tienes, camuflaje! Un disfraz para guardarse de los que buscan la gloria de dentro. La túnica no le venía mal. Tiene que estar ahí pasando fresquete. También los oyes. Aquí dentro hay algo haciendo ruido y no sé qué puede ser, pero tendrá dos o tres veces el tamaño de un hombre. Usa el disco, rápido. Abre la puerta. Nos están esperando. Haya lo que haya. Estoy lista. Perfecto. ¡Mis hermanas y hermanos! Además, necesito la bolita para llevarlo a la Atlántida. Dioses, creadores del universo, le van a dar un mochazo. Extended vuestras poderosas manos y alzadme a los cielos. Malaca. Lo que yo he dicho. ¡Al ojo! Estoy muy contenta. Voy a ver si puedo animarle. Tío, hay una mosca gigante en mi cuarto. ¿Hola? Yo que pensaba que Empédocles era el más gordo de la familia. Uy, ¿qué pasa ahora? Ay, ay, ay. En el ojito, en el ojito. Hostia, la última partida guardada, ¿cuál es? Hostia, vaya leche. No pensaba yo que vaya, que fuese a meterme esa, Mi madre. Ah, bueno, desde aquí. No hay música. No hay música épica. ¿Son cosas mías o estos malaques son cada vez más grandes? No parece muy contento. Voy a ver si puedo animarme. Ahora. Vale, ahora cuidado, Bate que bate como haciendo mayonesa. Titi. La banda sonora épica. Mayonesa.
Tranquilo, tranquilo, chico, tranquilo, chico. Tranquilo. Tranquilo. Vale, 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 vale. Ahora no sé por qué, pero tío, le estoy dando en el ojito, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Cuanto más grandes, más veces hay que apuñalarlos. El ojo, el ojo. Sandra tiene el poder. ¡Hola, Crutes! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya, ¿eh? Más que buenos días, pero... ¿Qué tal, qué tal? A la barda del ciclo de... Pues vale. Mapa del mundo no disponible, ¿por qué? ¿Tenemos que salir de aquí? No, hombre. Qué guapa es Cassandra. Ay. No hay mapa del mundo disponible, ¿por qué? Nada, salgamos como podamos. No sé cómo se sale de aquí, la verdad. Coño. ¿Alguien sabe cómo mierda se sale de aquí? Por lo que veo por ahí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por dónde se sale, tío? Por la puerta. ¿Tú comiste kimchi alguna vez, Bici? Sí. No me hace especial ilusión, la verdad. Igual se... Ah, vale, igual se sale por aquí. Vale, vale, vale. De hecho, tengo en el congelador dumplings de kimchi. No. Mira, se están pegando ahí, ¿eh? Vale, pues esto completado. Pues ya es la una, yo creo que deberíamos dejarlo por aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? El kimchi es col fermentada. Casper es el que entiende. Vale, vamos a Corintia. Aquí debería apuntar que esa isla está hecha, pero ¿cómo lo hago? No lo sé. ¡Ay, frío! Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a Kaya. Voy a ir a Kaya para mañana tenerlo listo. Me quedan 3 horas y media de trabajo. Uf. Muévete. (Risa)
por aquí. Uf, espérate. Un momentito, por favor. Misiones, no, inventario. Vamos a pillar este. Bueno, sí, venga, va. Que tiene que ser que no esté el bicho este. Ahora igual sí. Vale. Porque ahora yo lo llamo y si se tira de sitios altos no le pasa nada. En marcha. Aquí hacen las cosas así con repollo, col, sea fermentada o en ensalada, o revueltos, etcétera, etcétera. No se suele... Ah, es que aquí las cosas así con col, repollo, fermentada o en ensalada o revuelto, etcétera, no se suele comer. Mi abuela hacía algo con col, pero no me acuerdo qué era. Pero sí, o sea, he comido kimchi. No es mi sabor favorito, la verdad. Voy a ir campo otra vez. ¡Hola, Facundo! Saludos desde Argentina. Tucumán. Madre mía. ¿En Tucumán está la selva tucumana? Ay, me haría mucha ilusión. Facundo, gracias por el follow. Facepalm. ¿Por qué? Me haría mucha ilusión. Alguien que conozca la selva tucumán. Vámonos. Me falta mucho. Ah, sí, está por allí. Sí. Facundo no me contesta. Facundo. Por favor, quiero saber si la selva tucumana está en Tucumán. Ya te digo yo que sí. Pero yo quiero que me lo diga Facundo, porque es de Tucumán. Y quiero saber si ha visto el vídeo de las señoras que se perdieron en el bosque de la selva tucumana. Hola. Agarramos una de las curvas de la piedrita que no me respondía y acabamos en la reverenda concha de la lora. Agradecidas por lo que vivimos, pero ya está. Esperamos que alguien nos rescate. ¡Hola, PD! ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo estás? Facundo se fue, ¿eh? Facundo dijo, hola, saludos, y se fue. Mira un burrito. Mi burrito sabanero a camino de Belén. Nunca he entendido esa canción. Las canciones así de estas de Navidad no las entiendo. Sí, Tucumán tiene una gran diversidad de flora y fauna. Pero está ahí la selva tucumana. O sea, Facundo, ¿sabes las señoras que te hablo? Que se perdieron en la selva tucumana. Facundo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Facundo, queremos saber cómo mierda salir de aquí. No, ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo? ¿Este quién es? Polemón el sensato. A ver, ¿quién es Polemón? Polemón es este, ¿no? Ay, sí. Igual Polemón el sensato va a morir. No, no sabía nada de esas señoras. Pues ahí te las manda Jen. Tienes que verte ese vídeo. Te lo recomiendo 100% porque es que es maravilla audiovisual.
inventario. Uf, misiones. Uf, 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 uf. Vale. Pues, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La una, vale. Voy a dejarlo aquí. Mañana. Mañana hacemos Akaya, ¿vale? Mira, esto es de Xenia. Vale. Mañana hacemos Akaya. Esto es de, esto es Arcadia. Arcadia. Vale, pues mañana hacemos Akaya, luego iremos a la Élide, luego Arcadia, luego Mesenia y luego Laconia. Con eso tendremos... Ah, y Argólide nos falta también. Argólide, Argólide. Bueno, pues igual hacemos Akaya, Argólide. Élide, Arcadia... O sea, Arcadia. Akaya, Argólide, Élide, Arcadia, Mesenia y Laconia. Y luego ya nos centramos en las misiones que nos quedan. ¿Mañana qué hora abrirá ese stream? Mañana el stream es a las 2. Ay, mierda, ¿cómo era? Ay. Uy. Ay, no, no se muera. Ok, le echaré un ojo. Vale, pues, pues eso, vamos a hacer una, un guardadito. Pues eso, amiguitos. Gracias a Facundo por el follow, que creo que ha sido el único follow de hoy, ¿no? Puede ser. Bueno, el caso, que nos vemos esta tarde y mañana seguimos con Cassandra. Esta tarde haremos granja. Pues eso. Ahí estaremos haciendo el aguante desde Tucumán. ¡Vamos! voy a ver si hay alguien para hacerle hosteíto. Y si no, si tenéis a alguien, me lo podéis decir. Le hacemos un hosteíto chachipiruli. A ver, 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 a ver. Hombre, está Mai, pero Mai tiene 50 espectadores. Igual no le hace falta que le haga yo una raid de 9 personas. Pero bueno. Como queráis. Mai es buena gente, es maja. Vamos a hacerle raid. ¡Hala! Y para allá y saludarla de mi parte. Le decís, hola, venimos de parte de Biciatri, somos majos. O algo así. Venga, hasta luego, adiós.